I need today to find an outfit for Ethan's birthday party, which is Saturday, and for next week, not this week, coming up, but the following week is the Five Stars concert. What is this? M&M? Okay, Mom! And there was a guy in a motorcycle. We're taking a picture with him. Cool. And it was a skeleton. Cool. And what was the skeleton name? What was it? Sorry if it's a little wide and unstable. There it is. We're back. Turn on. Oh yeah, they kept the flowers good. Technical issues begin. Va a venir alguien que levante bandera, que levante escudo, porque en él está la vida. ¿Cuánto están muriendo esta noche? Todos los podemos morir, pero van a venir los hijos, los nietos, hermanos, como el niño de mi hermano Orlando, el pastorcito decía, su hermanita, mi pastorcito. Y de verdad, ¿verdad? Desde niño dices palabras que tenemos que instruir a los niños en su carrera. Y prontamente vamos a ver cómo le hacemos para seguir instruyendo a los niños, hermanos. ¿Verdad? Así de que les hacemos, hermanos, la invitación que vengamos temprano y ya como al ver una hora, ya no va a pasar a los tiempos porque si no nos va a agarrar mucho la noche. Amén. Así de que todo lo vamos a seguir haciendo más en orden de hoy en adelante. Para que todo tenga tiempo. Amén. Bendita sea la gloria de Dios, hermano. ¿Cuánto dan gloria de esta noche? Aleluya. Así que póngase de pie, hermano. Vamos a aplicar la palabra del Señor. Hay días en los cielos porque dice, hermano, ahí están predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y mi pastor dice, hermano César, yo dije una orden y ahí está hoy, pregonando la buena nueva de salvación. Él dijo un día, hermano, el hermano César, mi amigo, decía él,
va a estar siempre cuando yo no esté. Cuando yo no esté, decía, y se suba a este altar y no le hagan caso, le decía a la iglesia que él dirigía antes, me la van a pagar, decía. Bola yo, bola de carne con ojos, les decía. Hasta a que tienen que obedecer. Bendita sea la gloria de Dios. Pero, ¿verdad? Aquí estamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, hermano. Abra su Biblia, vaya, hermano, al libro de Habacuc, capítulo 2. Bendita sea la gloria de Dios. Habacuc está después de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen alegría y un poderoso Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo esta noche? Oh, que la misma gloria de Dios aquí en la tierra, hermano. Alégrese, alégrese, porque en usted, hermano, hay vida. Usted estaba muerto en delito de pecado, pero ahora por fe. Usted vive por fe en Cristo Jesús, por fe en la palabra. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cómo tendremos fe? Oyendo la palabra de su palabra, hermano. Bendita sea la gloria de Dios. Habacuc, capítulo 2. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Daniel, Oseas, Amos, Miqueas, Nahum, Habacuc. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Rey. En Él, hermano, hay vida. En Él, usted, hermano, no puede ver nada. No puede ver nada en esa refri. No puede ver nada del trabajo. Pero dice que los que esperan en Jehová, todas las cosas le obran para bien. Todo le obra para bien. ¿Cuánto creen eso? Aleluya. ¿Cuánto le hago a mí, hermano? Habacuc capítulo 2, en el verso 4, vamos a meditar la palabra del Señor esta noche. Aleluya. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Padre, le damos gracias por el nombre que le dijo a los profetas que todos habían muerto, pero se había equivocado porque habían 7000 que no habían doblado las rodillas ante ningún Dios Baal bendita y alabado la gloria del Señor. No era también como Eliseo, hermano, que Eliseo oró para que no lloviese, hermano, por 3 años y medio. También oró para que lloviese, hermano, y dijo a los profetas que todos habían muerto, pero se había equivocado porque habían 7000 que no habían doblado las rodillas ante ningún Dios Baal bendita y alabado la gloria del Señor. No era también como Eliseo, hermano, que Eliseo oró para que no lloviese, hermano, por 3 años y medio. También oró para que lloviese, hermano, y llovió bendita sea la gloria de Dios. Un Josué que le dijo al río, hermano, del Jordán, que se partiera, hermano, y pasar su pueblo por aquel lugar donde iban a ir, hermano, todos los jovencitos que seguían la presencia del Señor. Pero Habacuc, el profeta, preguntó: bendita sea la gloria del Señor. Pero dice, mira, hermano, como dice el capítulo 2, de donde empezamos a leer en el 2, antes de en el 1:2, 2:1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Se estaba quejando la cruz, dice la palabra, pero estaba firme, hermano, aunque se quejaba y hablaba y otro lo de ejército, pero estaba firme. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, hermano, cuando dice sobre mi guarda estaré, estaría
con nosotros. El cargo nomás que tenemos nosotros es el llamado que nuestro Dios nos hizo. Es el llamamiento cuando te encontró muerto en delito y pecado. Ese cargo lo tiene que tener la iglesia. We don't have the peace.
I called Mr. Lewis like several hundred different times.